Muy bien, ya tengo mi colchoneta y las pesas. Vamos a trabajar tren superior. Primero vamos a hacer un press de pecho lento. Entonces nos vamos a recostar. Voy a agarrar nuestras mancuernitas. Vamos a hacer super serie. O sea, son dos ejercicios. Me voy a sentar. Son dos ejercicios de los cuales vamos a repetir tres vueltas más. Entonces hacemos dos ejercicios, por eso se llama super serie. Descansamos y hacemos otra vez estos ejercicios. Descansamos y volvemos a hacer la tercera vuelta. Espero que me hayas entendido igual de todas maneras. Aquí juntos lo vamos a hacer y vas a ir viendo cómo lo hacemos. Entonces, como hacemos press con pecho lento, este ejercicio tiene que ser bien concentrado, despacito. Vas a subir despacio y vas a bajar lento. De esto vamos a hacer 15 repeticiones. ¿Estamos listos? Bueno, vamos. Perfecto, ahora vamos a hacer apertura con peso. Entonces, lo que vamos a hacer desde aquí arriba, vamos a bajar y vas a subir. No necesitas bajar del todo, el brazo tiene que estar, el codo un poco inclinado, como si estuvieras por dar un abrazo, y vuelves a subir. Y vuelves a bajar y subes. 15 repeticiones, vamos. Descansar 30 segundos y vas a volver a hacer este ejercicio. Perfecto, ahora sí vamos a la segunda vuelta, entonces volvemos a hacer el press de pecho en lento, 15 repeticiones. Vamos. Perfecto, ahora vamos a hacer la apertura con peso lento también, 15 repeticiones. Muy bien, descansamos unos 30 segundos y vamos a la tercera y última vuelta. Última vuelta, vamos con press de pecho hacia arriba, 15 repeticiones.
Muy bien, ahora hacemos apertura y ya es la última. Muy bien, hemos terminado este circuito, ahora vamos a pasar a otra super set. Ya estoy lista para trabajar el segundo ejercicio y vamos a trabajar otra zona, ahora vamos a trabajar glúteos y este ejercicio también sirve para lo que son femorales. Así que vamos a usar, puedes usar las mancuernas, puedes usar algo que tenga peso, puedes hacerlo sin peso también tranquilamente. Yo en este caso voy a usar un disco que lo voy a poner en la pelvis. Esto ya lo hicimos muchas veces, lo que se llama hip thrust o elevación de pelvis. Vamos. Perfecto. No te olvides, el movimiento va lento cuando llegues arriba. Contá 1, 2, trabando el glúteo y recién bajamos. Ahora sí, vamos a descansar de 20 segundos a 30 segundos y pasamos de nuevo a hacer esta elevación de pelvis. Muy bien, vamos a la segunda vuelta. 20 repeticiones, lento, empujándote con los talones. La apertura, esto no tiene que ser ni muy adelante ni muy cerca. Tiene que ser que cuando vos eleves te quede como un ángulo recto. ¿Listo? Vamos. Pasamos 20, 30 segundos y repetimos. Muy bien, vamos con el último de este ejercicio y 20 repeticiones hacia arriba, despacio, contrayendo y bajando lento. Vamos. Perfecto, hemos concluido esta vuelta. Vamos a ir a una pequeña pausa. No se muevan que todavía nos quedan más ejercicios en Activate.